El ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, José Vilma Mora, se reunió este viernes con el embajador de Italia, Silvio Miñano, y el presidente de la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, Cabenit, Alfredo de Ambrioso, quien manifestó la intención del sector empresarial italiano de invertir en el país. En este encuentro, de acento Ambrioso especificó que el sector más interesado es el del granito y la industria cementera, reseñó el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Internacional en un boletín. Por su parte, el ministro Vilma Mora invitó a de acento Ambrioso a la Expo Cogedes Potencia 2018, que se realizará el 14 a 17 de junio, para apreciar las potencialidades de los granitos que se producen en la entidad y las empresas abiertas a recibir inversión extranjera. El granito venezolano, que se obtiene de formaciones rocosas del estado Cogedes y Bolívar, está catalogado como el mejor del mundo por su grado de dureza. Esta piedra que procesan empresas nacionales es comprado por al menos 23 países con mayor presencia en el mercado de Bolivia, Trinidad, Ecuador, México, Italia, España, Colombia, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.